Hola, bienvenidos una vez más a este videoblog de Jaco Loro. Bueno, pues como podéis ver, después de un mes de vacaciones, mentira, un mes sin hacer nada de nada con respecto a vosotros, lo primero que tengo que hacer es disculparme porque he estado muy ausente, pero no sabéis hasta qué punto he estado ocupado en este mes de enero, que ya casi se va a acabar. Os deseo un feliz año 2017, aunque sea ya casi febrero. Os cuento muchas cosas porque ya estoy viendo cambios alrededor de todo lo que es imagen ya. Primero, vamos a dar paso a la intro. Y ahora os cuento todo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Contadme qué tal estáis vosotros aquí abajo en los comentarios. Quiero saberlo después de tanto tiempo sin saber los unos de los otros. Como habéis podido apreciar en este último corte de la intro, ha habido cambios ya no solo en los cortes que introduce mi canal y cada videoblog que hago, sino también en la imagen final, así como la imagen que podéis ver aquí. Porque como cada año es tradición ya en mi canal y ya van 7 años, todos los inicios de enero, de un nuevo blog que hago en un nuevo año, pues cambio de marca, logo, de color, de todo, para empezar el año, estrenar cosas, ya que no estreno otras cosas, pues por lo menos estreno imagen corporativa, aunque en esencia esto sigue siendo lo mismo de antes, un tío hablando de la cámara sobre las cosas que ha hecho en las últimas semanas, a gente que no tiene nada mejor que hacer que perder 10 minutos de su vida escuchándome. Pero en fin, supongo que ese es el encanto de estas cosas que hacemos los bloggers. Al menos cuando se trata de videobloggers tradicionales, es decir, los que contamos nuestra vida y no los que se crean sus guiones, que son más bien actores y no personas reales del mundo real, como yo ahora, que siempre he sido así. Sin desmerecer, por supuesto, a aquellos que ya crean guiones y hacen vídeos súper chulos que yo envidio por el talento que tienen. De verdad lo digo. Bueno, la primera de las cosas que os quería contar y es que, aparte de este cambio de imagen corporativa del canal, también estáis viendo que ha mejorado, espero, el sonido o el audio. Esto es debido a que mis queridos Reyes Magos, gracias mamá, pues me han traído estas navidades sin que yo lo esperara, porque la verdad es que no me lo merezco. Una nueva cámara action camera, de estas pequeñitas que se llevan para todos lados, que las puedes meter en el agua y todo, aunque me da miedo que para qué hacerlo. Y espero que grabe mejor en calidad, sobre todo en lo que se refiere a audio. Finalmente me decidí por una que no estaba en mis previsiones, pero que, bueno, ha acabado gustándome por cómo es, por cómo graba, por lo pequeñita que es, por lo ligera que es, por todo lo que puede hacer. Por cierto, desde aquí mando un saludo y un abrazo y un gracias enorme a David Spielberg y a Iván Randonship Blog. Y espero que dé buenos resultados tanto con los videoblogs que hago de normal, aquí hablando delante de una cámara, como también para otros proyectos que tengo quizás más elaborados o más creativos, que espero por cierto tener tiempo para hacerlo, porque llevamos ya un mes y pico sin saber nada de mí y sin hacer vídeos yo, así que esperemos que puedan ver la luz. Y bueno, retomando ya lo que es el hilo conductor de estos vídeos que yo hago siempre en mi canal, es decir, las vivencias de estas últimas semanas, pues he de deciros que efectivamente pasé 2 semanas en Navidad ahí abajo en España, con la familia y con los amigos, siempre, Nochebuena y Navidad con la familia, y Nochevieja con mis amigos. Creo que ya son 14, 15 veces, más o menos la mitad de nuestra vida, que hacemos que nos reunimos todos el día de Nochevieja para pasar de año juntos, para cenar, tomar las uvas y luego irnos de fiesta todos. Y siempre en el pueblo. Y que es verdad que últimamente estamos siempre debatiendo de si... Y el año que viene iremos a una casa rural, sí, el año que viene lo pasaremos fuera de aquí. Sí, y no, siempre al final en la realidad. Pero bueno, el caso es estar todos juntos, que es lo importante al final, las personas con las que pasas de año. Y el lugar, pues es que
yo personalmente y honestamente lo digo, me da igual, me importa lo que haga y sobre todo con quién lo haga. Y nada, el 2 de enero ya me tuve que volver para Nantes porque tenía cosas que hacer aquí. Me encontré con un montón de papeleos, ya olvidaba lo que era este país de la burocracia. Y 2 semanas después tuve que volver puesto que tenía que exámenes que hacer en Burgos porque me pasó una cosa súper graciosa y súper divertida que os vais a partir el culo cuando os la cuente. Porque es que resulta que yo efectivamente volví a mitad de diciembre a hacer 2 exámenes que tenía en Burgos. Y el caso es que al segundo examen no fui. O sea, fui a las 4 de la tarde de ese día cuando resulta que el examen era a las 9 de la mañana. Os podéis reír aquí abajo si queréis en los comentarios. Sí, no sé qué hicimos, pero el caso es que a otro compañero y a mí, pues no sé, apuntamos que era las 16 horas, fuimos allá a las 16 horas y en realidad era las 9 horas. Bueno, pues el examen estaba hecho, así que nada, fuimos ahora, en mitad de enero, a hacer la recuperación, que para nuestro caso no fue recuperación porque no había nada que recuperar, porque no había nota, no nos la habíamos presentado. Y nada, cuando tenga resultados os podré decir, porque estoy bastante esperanzado y con unas ganas enormes ya de acabar de una maldita vez y no volver más a esta ciudad tan fría del centro de Castilla. Va. Aprovecho para desearos mucha suerte a quienes todavía tengáis exámenes, para quienes hayáis suspendido ahora y tengáis que luego ir luego en mayo o en junio a hacer más exámenes. Os compadezco, os entiendo y os mando todos mis ánimos porque sé lo complicado que puede llegar a ser esto. En otro orden de cosas, ya en lo que es mi vida aquí en Nantes, en Francia, pues nada, lo de siempre, papeleos, envío de CVs, clases de teatro, que ya por cierto me han dado el papel protagonista que voy a hacer, el amigo del protagonista, más bien dicho, así que mejor, porque la verdad es que memoria, más francés, más interpretar, por separado bien, pero cuando lo tengas que mezclar todo para ser actor en escena delante de un público en mitad de junio, bueno, ya veremos a ver, estoy muy emocionado con respecto a este reto, al fin y al cabo, que es ser actor en francés. Soy bilingüe, pero no hablo francés al 100% como hablo el español, obviamente. Y nada más, tengo novedades profesionales esperanzadoras, pero no me gusta hablar de estas cosas porque creo que dan muy mala suerte y me gafan. Y yo con lo que soy de supersticioso y además de café, pues prefiero casi que no hablar del tema. Ya cuando esté más confirmado todo, pues ya picadito y Juliana, os suelto el condimento y os explico todas las cosas que, pues porque ya no hayan salido bien o porque finalmente sí, ya se confirme como que sí, efectivamente se confirma la buena nueva. Y esto es todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Yo os voy a dejar en la cajita de descripción varias cositas que quiero que visitéis, porque me estoy lanzando también con respecto al francés y a la interpretación a un canal que quiero recuperar para hacer cositas más diferentes, más creativas en francés, que además creo que puede ser bastante interesante y que pienso subtitular en español para que quien venga desde mi canal principal pueda entender también qué es lo que digo en esos vídeos en francés. Os invito a que dejéis aquí abajo en la cajita de comentarios qué os ha parecido este vídeo, cómo habéis pasado vosotros las navidades, qué tal os han ido los exámenes, si habéis tenido, y os dejo también que me dejéis todos vuestros ánimos con respecto a estas pistas profesionales que puedo tener y que espero que vayan a bien. Y de momento yo sigo dando clases de español, que me lo paso pipa, me gusta mucho, pero evidentemente pues preferiría ir hacia la ingeniería, que es para eso, para lo que me he formado tantos años y he gastado tanto tiempo, tanto dinero y tanto esfuerzo en mi vida. Así que nada, os dejo ya, que me estoy enrollando mucho, incluso en la despedida siempre pasa lo mismo. Lo dicho, lo de siempre, nos vemos, espero que más pronto de lo que debería, con cosas nuevas. Si pueden salir adelante lo que estoy maquinando yo en la cabeza también para este canal. Y mientras tanto, eso sí, sed buenos, ¿eh? Bye bye. ¿Cómo podéis apreciar? ¿Cómo habéis podido apreciar en este último? En la imagen que podéis ver aquí. Sí, correcto. No, aquí. Ahí no lo sé. Cuando se trata de videobloggers tradicionales, es decir, los que hacemos. Porque es verdad que antes yo, pues, sino que básicamente mis vídeos se basaban en escucharme, porque yo tenía que estar escuchándome de fondo y no verme, porque para ver esta cara, pues, ¿para qué? Un tipo de cosas que yo siempre estoy haciendo cosas, pero no sabéis la cantidad de cosas que tengo que hacer siempre. Y lo voy postergando y no acaba de.
me pongáis ja 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 8 veces, ya, daré por entendido que es una criatura de la gran. ¿Y ahora qué ponemos? ¡Dibujos animados!